Primero que nada, expresarles que estamos muy contentos de que el día de hoy vamos a registrar a todos nuestros candidatos a las presidencias municipales, pero también queremos en este momento expresar un posicionamiento sobre lo que está ocurriendo, sobre el tema de la compañera Mara Lezama, que ha declinado su candidatura a la presidencia municipal de Cancún. Dentro de esta alegría que tenemos de que hoy estamos registrando a los candidatos, queremos también hacer un anuncio importante que es muy grave y que ya todos conocen. La compañera Mara Lezama ha declinado a ser nuestra candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez. Esto ocurre porque el gobierno ha iniciado una ofensiva contra Morena en todas aquellas ciudades o entidades donde Morena puede obtener el triunfo electoral. El gobierno es el culpable de lo que está ocurriendo en Veracruz, Zacatecas, Durango y ahora en la ciudad de Cancún. Están usando toda su fuerza inmoral para amenazar candidatos y presionarlos para renunciar a las candidaturas o invalidar sus registros con el fin de no perder esas plazas electorales. Los intereses de los grupos económicos metidos a políticos tienen en Cancún se ven amenazados por la preferencia electoral que la gente está dando a Morena y están usando su fuerza inmoral para amenazar y a veces doblegar a nuestros candidatos. La sociedad debe saber que están viendo a Cancún como el principal botín político y de forma totalmente inmoral están tratando de detener el avance de Morena. Pero no van a detenernos. En el transcurso del día de hoy, Morena registrará todos sus candidatos a todas las presidencias municipales en el estado de Quintana Roo. Todo esto ocurre porque Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas a la presidencia de la República y eso nos tiene muy preocupados. La gente ya sabe cuál es el partido que garantiza un gobierno honesto y la defensa del patrimonio de todos los mexicanos. El único que ofrece un gobierno que privilegia los intereses de la sociedad por encima de los intereses de esos corruptos hoy metidos a políticos y que lo hacen para atentar contra la sociedad, contra los mexicanos. Por eso atacan a Morena. El gobierno tiene miedo, se apanica ante el crecimiento de Morena y realiza esta serie de hostigamientos en contra de nuestros candidatos. Hacemos responsable al gobierno de la seguridad de nuestros militantes y nuestros candidatos. Manifestamos nuestra firme indignación y repudio a las acciones de intimidación. Sería indeclinable nuestra decisión de continuar adelante. Estamos haciendo un frente común con la sociedad para terminar con este mal gobierno. El régimen actual no nos va a detener. Exhortamos a la sociedad a manifestarse en las redes sociales para manifestar su repudio a estas maniobras inmorales del gobierno actual y que atentan contra nuestra democracia. Vamos a ser fuertes. Llevamos nuestra frente en alto. Nos van a amenazar, pero no nos van a doblegar, porque Morena sigue adelante. Morena va. Morena es el color de la esperanza. Morena, la esperanza de México. Sí podemos.